¿Qué ordenado? Por Emily Rabbit. En las profundidades del bosque vivía un tejón llamado Dante, que ordenaba, limpiaba y dejaba todo muy bien arreglado. Arreglaba las flores una a una y les quitaba todo lo inútil, todo lo que sobraba. Acicalaba al zorro, le cepillaba el pelo, le desenredaba los nudos y le quitaba todas las ramitas, todos los pinchos. Limpiaba a los pájaros, del más grande al más pequeño. Le cepillaba los picos y luego los bañaba a todos. Recogía las ramas caídas, pasaba el aspirador y limpiaba. Pulía las piedras, fregaba y restregaba. Así que cuando se caía una hoja, pues Dante lo limpiaba todo. Pero aún así no estaba satisfecho. Ahora los árboles tenían un aspecto de desnudez y de abandono. Y entonces, para que todo se viera bien limpio y bien ordenado, Dante emprendió una impresionante tarea. Arrancó todos los árboles uno a uno. Pero después llovió y hubo una inundación, tras lo cual apareció un montón de barro. Dante llamó a la cementera, llamó a las excavadoras, llamó a las hormigoneras, llamó a las apisonadoras y a los operarios. Ya no había barro, no había hojas, no había suciedad, no había árboles. Todo estaba perfectamente ordenado y limpio. Este bosque está prácticamente perfecto, dijo Dante. Estoy hambriento, pensó. Me merezco un capricho. Y empezó a buscar por todas partes algo para comer. Pero los escarabajos y las lombrices que solía encontrar estaban ahora debajo del cemento a la gran profundidad. De modo que Dante decidió irse a casa, ya que no podía comer. Se metería directamente en la cama. Pero cuando llegó y sacó la llave, la puerta no estaba donde solía estar. Después, en plena noche, Dante empezó a dar vueltas y más vueltas. Tenía un nudo en el estómago y las tripas le sonaban. Tumbado sobre la hormigonera, con los ojos de par en par, empezó a pensar: me he equivocado. Así que a la mañana siguiente, ya con luz, decidió intentar volver a ponerlo todo bien, tal y como estaba. Acudieron todos los animales, del más fuerte al más débil, y todos le ayudaron prestándole o bien una pata, una garra o un pico. Volvieron a dejarlo todo como estaba, pero tal vez un poco menos ordenado y no tan limpio. ¿Y Dante? Bueno, pues él se comprometió a ordenar menos. Pero si lo consiguió o no, eso ya es una incógnita. El fin.